Gran Bretaña y el mundo despiden este lunes a la reina Isabel II. El funeral de Estado reunió a presidentes, reyes, príncipes y primeros ministros. Tras el funeral, el féretro de Isabel II fue devuelto al carro de artillería y desfiló por la capital británica pasando por las puertas del Palacio St. James y del Palacio de Buckingham hasta el Arco de Wellington. Allí fue cargado en un coche fúnebre para su viaje hacia Windsor. El vehículo se dirigió a la capilla de San Jorge. Hubo un servicio religioso con 800 invitados, una última ceremonia privada en la que estuvieron presentes los miembros más cercanos de la familia real, tras lo cual la reina será enterrada a las 15 y 30 horas de nuestro país. El féretro de Isabel será inhumado en la capilla del rey Jorge VI. Un huracán de categoría 1 Fiona azotó con vientos de hasta 140 kilómetros este domingo la costa suroeste de Puerto Rico, causando un apagón general. Graves inundaciones y daños catalogados de catastróficos. La cola del huracán cubrió también las costas rocosas de Antigua y prosigue su camino hacia República Dominicana, situándose a 35 kilómetros de Punta Cana, según informó este lunes la Oficina Nacional de Meteorología. Y el tifón Nan Madol trajo este lunes vientos feroces y lluvias récord al oeste de Japón, mientras una de las mayores tormentas que ha azotado el país en años causó la muerte de al menos dos personas, interrumpió el transporte y obligó a los fabricantes a suspender sus actividades. La Agencia de Energía Nuclear de Ucrania acusó a Moscú de atacar Piden-Nukrasnit, la segunda central nuclear del país. Una fuerte explosión se produjo a 300 metros de los reactores de la instalación que siguen funcionando por el momento con normalidad. Moscú aún no respondió a las acusaciones.